Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Live en Casa. Esta vez tendremos al ecuatoriano Jerry León, exjugador del Zulia Fútbol Club y actualmente en el Delfín de Ecuador. Está jugando Copa Sudamericana, Copa Libertadores, perdón. Y vamos a ver qué nos cuenta de su paso por Venezuela el joven defensor ecuatoriano Jerry León. Vamos a esperar que se conecte. Recordamos que este joven defensor estuvo el año pasado en el Zulia. Disputó Copa Sudamericana con el Zulia. Actualmente se encuentra en Ecuador. Vamos a esperar que se conecte el invitado de hoy, el ecuatoriano Ray. Ya le enviamos la invitación, vamos a ver. Un saludo a todas las personas que se van conectando. Nuestro invitado de hoy es Jerry León, el ecuatoriano del Zulia Fútbol Club. Disputó Copa Sudamericana el torneo pasado con el Zulia. Actualmente se encuentra en el Delfín de Ecuador. Vamos a esperar unos minuticos. Un saludo nuevamente a todas las personas que se están conectando. Estamos esperando por nuestro invitado de hoy. Ya le escribimos, debe estar próximo a unirse. A esperar unos minuticos por el joven defensor ecuatoriano, Jerry León. Debe estar por conectarse. Recordemos que Jerry actualmente se encuentra en el Delfín de Ecuador. Hace pareja con. Comparte vestuario con el vino tinto Alain Baroja y estuvo el año pasado con el Zulia. Un saludo a todas las personas que se van conectando a la transmisión. Andri Gutiérrez, al pana Sandy, un saludo. Ya se conectó Jerry, vamos a mandarle la invitación. Cualquier problemita con el audio, si me escuchan. Me lo hacen saber por el chat. Buenas noches, Henry, ¿me escuchas? Sí, mi hermano, activo, buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, mi hermano, sí te escucho, tú me escuchas. Ahora sí, hablo un poquito para ver. Sí, te escucho, sí, activo. Ok. Bueno, buenas noches, Henry. Jerry, ¿cómo te Buenas encuentras? noches. Buenas noches, mi hermano, bien, gracias a Dios, la verdad. Con salud y alegría, papi. Jerry, antes de entrar en tema, cuéntanos un poco cómo estás manejando este tema de la cuarentena, del confinamiento. ¿Qué te encuentras haciendo para mantenerte en forma y para pasar estos días? La verdad que entrenando fuerte con igual virtualmente con el equipo y la verdad que aquí con la familia más que todo pasando un momento contento y feliz, ¿no? Porque tú sabes que la familia es muy importante. Entonces, me tocó ahora este momento pasar con mi familia y la verdad que estoy disfrutando mucho de mis hijos en este duro momento. Unidos a ellos, creo que he superado esta cuarentena porque con ellos como que no la siento, porque con ellos me divierto, salgo a correr con ellos, bailo. Todo, o sea, la verdad que la he pasado muy bien, la verdad, no me puedo quejar. Jerry, ¿y entrenas por tu cuenta o el equipo te manda algún plan específico? No, pues el equipo nos manda y ahí entrenamos, como te digo, por Zoom entrenamos con ellos también dos veces a la semana. Ok.
Un saludo a la gente que se va conectando, a los amigos del Zulia, los fan, los hinchas del Zulia. Jerry, para ir hablando sobre tu carrera, cuéntanos un poco cómo inició tu carrera profesional allá en Ecuador. Claro, acá inicié jugando en la selección de Veralda Sub-12. Recuerdo que un profesor que llamado Jefferson Pacho de Esmeralda, él estaba buscando talento, porque yo soy de un pueblo de Esmeralda llamado San Francisco. Entonces, él se fue a buscar talento a todos los pueblitos que quedan por ahí de Esmeralda, San Francisco, San Lorenzo, Ricaurte, a todos esos pueblitos. Y de ahí nos pudo contactar a algunos jugadores de ahí de San Francisco, nos llevó a Esmeralda y jugamos en la selección sub-12 Esmeralda, quedamos campeones y de ahí pasé a Norteamérica de Guayaquil, en el cual también jugué varios partidos y bueno, y ahí me mandaron al Deportivo Cuenca y en el Deportivo Cuenca realicé la sub-17, sub-18 y reserva y ahí primera. O sea, en el Deportivo Cuenca es donde yo debuto y bueno, es el equipo que me dio la oportunidad para poder jugar en primera división. Jerry, y también jugaste en la Católica de Ecuador, ¿correcto? Sí, claro. De Deportivo Cuenca salgo y ahí voy a jugar a la Serie B. Pasé por Azogues, por Gualaceo, después fui a Universidad Católica, salí de Católica, fui a técnico universitario. De técnico universitario me llegó la oportunidad de ir a jugar al Zulia. Y bueno, hasta el año pasado que jugué en el Zulia, ahora que estoy acá en Delfín. Jerry, cuéntanos cómo llegó esa oferta de venir a Venezuela. ¿Tenías otras opciones o ya tenías decidido venir para acá? No, mi hermano, no, la verdad te digo que estaba pasando por un mal momento en mi carrera, ¿me entiendes? Estaba pasando por un mal momento porque ahí justamente me habían sacado del último equipo que fue técnico universitario. De ahí me habían sacado y por un problema que tuve personal. Y me llegó, estuve 2 meses parado sin equipo. Y me llegó la oportunidad de ir a jugar a Venezuela. La verdad que la familia, por ahí, alguno de mis familiares me decía que iba a ser Venezuela porque tú sabes la situación con la que está el país de Venezuela. Claro. Pero yo no lo dudé y con mi esposa llegamos a un acuerdo y la verdad que me fui con las ganas de brillar, con las ganas de limpiar mi nombre y la verdad que gracias a Dios pude hacer las cosas allá de la mejor manera y ahora puedo estar acá. Jerry, ¿y cómo te recibió la afición aquí en Venezuela? ¿Cómo viviste ese apoyo del hincha zuliano, más que todo? La verdad, quiere que te diga la verdad que lo mejor de mi carrera hasta ahorita lo he pasado en Venezuela. Porque ahí en Venezuela fue donde llegué a jugar 40 partidos seguidos, o sea, donde me llegué a consolidar en primera división, que yo aquí en mi país no tengo esa cantidad de partidos, la verdad. Claro. Y el cariño de la gente, o sea, es otra cosa, ¿me entiendes? Es otra cosa porque sabemos cómo está Venezuela y la gente es muy agradecida con uno porque uno esas 2 horas de fútbol siempre se las dedicaba a ellos, uno daba la vida, dábamos la vida por ganar los partidos para que ellos tuvieran esa alegría. Y como te digo, no, la verdad que me acogieron muy bien y hasta ahora, te digo la verdad, hasta ahora. Ellos me envían mensajes preguntándome que cómo estoy, cuándo que vuelva. Y para mí es muy, muy lindo, muy bonito que allá haya quedado mi nombre. Y la verdad que a mí, si se me da la oportunidad otra vez de volver, yo no lo dudo. Así que estoy muy agradecido con la gente de Venezuela. Ellos saben que son míos, pues los quiero mucho. Jerry, ¿y te sorprendió gratamente el nivel futbolístico que viste acá en Venezuela? ¿O pensaste que era un poco más alto, más bajo? ¿Cómo lo viviste? No, la verdad o sea, me sorprendió en el tema de que acá el fútbol es como más ordenado, ¿me entiendes? Más los equipos tienen más orden táctico.
y se juega de otra manera. Pero eso es lo único que me sorprendió. Pero de ahí en lo individual, Venezuela tiene muchos jugadores muy buenos que individualmente son buenos, que por eso hay muchos jugadores de Venezuela por Europa y por todas partes del mundo jugando al fútbol. Jerry, ahora háblanos un poco sobre la Copa Internacional, esa épica y histórica Copa con el Zulia. ¿Cómo la viviste? ¿Qué se siente jugar una Copa Sudamericana? La verdad que fue un momento excelente, mi hermano. ¿Para qué te voy a mentir? Fue algo especial. Fue algo de que con eso quedamos marcados. Quedamos marcados porque la verdad que nadie creía en nosotros. Nadie creía en el equipo venezolano. Cada que íbamos a enfrentar un equipo, decían esos venezolanos muertos de hambre, ¿qué nos van a ganar? Pero nosotros poníamos todos nuestros planes en Dios. Nosotros poníamos todo, nuestras cosas, nuestros propósitos. Y le pedíamos a Dios que nos diera fuerza. Y la verdad que lo hicimos fuerte porque tú sabes que Maracaibo, en Venezuela, Maracaibo es la ciudad más afectada del país. Sí. Incluso el año pasado, que hubo el apagón Correcto. en Maracaibo, mi hermano, yo estuve un año y se iba la luz todos los días. La luz y el agua. No hay ni un día que no se vaya la luz en Maracaibo. Entonces, eso nos hacía fuerte, porque igual la gente iba al estadio y nos apoyaba. Entonces, eso nos hizo muy fuerte y nosotros, todo el sacrificio que hacíamos, todo era por esa gente, para que ellos tengan una luz de esperanza, para que ellos disfruten. Yo creo que Dios hizo que nosotros seamos la luz y la esperanza de Maracaibo, porque Maracaibo estaba bien afectado. El año pasado que yo estuve, que yo lo viví, Maracaibo estuvo muy afectado. Y la verdad que nosotros le damos esa alegría a Maracaibo. Esa gente disfrutaba cuando iba al estadio. O sea, esa gente disfrutaba porque nosotros entrábamos a la cancha, mi hermano, y era a comer, era a matar, ma matar, matar o morir. ¿Sí me entiende? Entonces, eso fue lo que nos hizo fuerte, el momento duro que estábamos pasando en Maracaibo. Nos unimos, nos hicimos fuerte y las cosas nos salieron de la mejor manera. Gracias a Dios pudimos llegar hasta los cuartos de final en la Sudamericana y es un hecho histórico porque hasta ahora que se está cumpliendo un año de que le ganamos, creo, a Palestino, hoy veo las publicaciones de mis amigos, de mis compañeros subiendo, y eso me llena de la verdad que mucha satisfacción. Sí, también dejaron varias veces el arco en cero. Estaban muy bien en defensa con el arquero, con Leo Morales. O sea, hicieron una gran copa, sin duda alguna. Sí, la verdad que entrenábamos para eso, la verdad que teníamos un gran cuerpo técnico. El profe Francesco Stefano te leía muy bien los partidos. Lo que él te decía, eso pasaba en los partidos. Cuando nosotros no le hacíamos caso, perdíamos. Pero cuando le hacíamos caso a todo lo que el profe nos decía, siempre nos iba bien. Así que en la Copa Sudamericana siempre trabajamos para eso, para mantener el arco en cero y sabíamos que teníamos jugadores rápidos por fuera. Con 1-0, tú te puedes ver los partidos de la Sudamericana, nosotros ganábamos 1-0. Sí. 1-0, 1-0, 2-1. Y ahí, ¿me entiendes? Pero siempre cerrando los partidos bien. Y como te digo, fue una experiencia muy linda, muy bonita. Nos quedamos con ese sabor amargo de que podíamos llegar un poquito más lejos, pero la verdad que este es fútbol y da vuelta y nos va a tocar otra vez. Claro. Jerry, ¿cuál es el partido que más recuerdas en tu etapa en el Zulia? El partido que más recuerdo fue contra Sporting Cristal en Perú. Okay. Ese fue un partido de locos, hermano, de locos, de locos. Que yo cuando, yo creo que, ¿te acuerdas que nos iban, creo, ganando? O íbamos 2-1 o 2-2. Okay. Y yo le preguntaba a los rivales, yo le preguntaba, ¿quién clasifica? ¿Quién clasifica? ¿Clasifican ustedes o clasificamos nosotros? Antes de que Moya haga el gol.
pero era una, o sea, una mezcla de emoción con nerviosismo. Tiene que estar ahí para que lo puedas discernir. Jerry, ¿cuál fue tu mejor compañera ahí en el Zulia? ¿Con quién te la llevaste mejor? Me imagino que con todos, pero con uno específico que fue tu pana, tu amigo. Sí, la verdad que yo soy un jugador que la verdad que soy muy querido por mis compañeros, ¿me entiendes? Por mi carisma, por mi forma de ser. La verdad que me la llevaba bien con todos, ¿me entiendes? Todos me querían, yo a todos los quería, a todos los quiero. Pero teníamos un grupo que siempre andábamos, que era el Brujo, Moya, Casquete, salíamos a tomar café. Y la verdad que o sea, con ellos, el Bello, o sea, siempre andábamos, siempre andábamos, salíamos a tomar café, después de los partidos nos íbamos a comer algo. Pero la verdad que un grupo estupendo. Sí, y gracias a esa copa, todo al temporada siguiente todos se fueron al exterior. Moya, Brujo y tu persona. Bueno, yo volví a mi país, pero Sí, bien, bueno, a tu bien. país. Pero Moya, el Brujo, mira, el Brujo está en la MLS, MLS. Moya en Colombia, Fran en Colombia, la verdad que esa sudamericana nos ayudó mucho. Yo tuve la oportunidad de venir al campeón de Ecuador, pero fue por todo el sacrificio que se hizo allá en Venezuela para poder hoy por hoy estar, gracias a Dios, acá en un buen equipo también, ¿no? Jerry, y cuando te hicieron la oferta del Delfín, me imagino que no lo pensaste dos veces, a pesar de que me imagino que te querías quedar aquí en el Zulia, pues. Sí, la verdad que sí, ¿no? Porque yo tenía con el Chulia, como quien dice, para jugar otro año más, ¿no? Teníamos todo hablado. Pero la verdad que me llamó mucho la atención acá que me hayan tomado en cuenta acá en el campeón. Y la verdad, te voy a decir que no lo dudé, apenas también me contactaron, dije que sí y se pudo hacer rápido eso. Jerry, ahí también estás con un venezolano, con Alain Baroja. ¿Han hablado? ¿Cómo han compartido vestuario allí? Claro, si ya le dije que el año pasado le gané todos los partidos que nos enfrentamos. Sí. Se echó a Sí. reír, me imagino. Buena persona, buen compañero y la verdad que no hemos compartido mucho porque tú sabes esto de la pandemia, pero lo que hemos compartido, la verdad que es un tipo muy humilde, muy tranquilo. Es un compañero que se deja querer por su humildad, ¿no? Por su humildad, más que todo. Sí. Jerry, ya hablando de tu actualidad, cuéntanos un poco cómo va esa Libertadores en esos partidos que han disputado hasta ahora. No han tenido, digamos que la suerte, pero todavía hay chance, pues. Claro, todavía hay chance. El primer partido jugamos aquí, perdimos y fuimos allá a Brasil. Hicimos un gran partido, la verdad que ahí sí nos vinimos con un sabor amargo. Pero recién van dos partidos, nosotros sabemos que hay forma de revertirlo. Así que ahora que ya termine todo, vamos ahí con muchas ganas y mucha esperanza a jugar ese torneo. Jerry, ¿y en tu regreso a Ecuador, cómo viste la liga de tu país? ¿La viste un poco más difícil, más con mayor evolución o igual como te fuiste? Claro, acá Ecuador es una liga que ha ido subiendo el nivel mucho, ¿no? Es una liga que ahora es más vistosa que antes. Y por supuesto que la verdad que cada vez salen jugadores con mejor pie, jugadores que saben jugar muy bien al fútbol. Y es verdad que cada vez se te va complicando más, ¿no? Pero como te digo, y como te lo dije al principio, estamos preparados para eso. Entonces, ojalá que podamos tener acá un gran año. Sabemos que acá en el Delfín casi todos somos nuevos. Casi vendieron a la mayoría de los jugadores que eran campeón el año pasado y yo creo que es difícil también y vamos a ir compenetrándonos de a poco para asumir este año de la mejor manera. Jerry, ¿y quién es tu referente en la central, como defensor central? ¿Quién te gusta? ¿Quién has seguido
Digamos que en Europa, pues, por no ponerlo en tu país. Jerry Mina. El tocayo. Claro, ese man le mete sabroso, el man juega como debe de ser. Yo lo sigo desde hace mucho tiempo. Y Desde Palmeira, él ¿no? es mi... No, desde que jugaba en Mucho más. Colombia, de jugar en Ah. Colombia, en el Santa Fe. Ahí lo Okay. empecé a seguir. Ya, pues ya él es mi jugador a seguir, como quien dice. Jerry, ya hablando un poco de tu selección, ¿cómo la ves de cara al Mundial? A pesar de que la eliminatoria pasada no las tuvieron todas consigo, pero ¿cómo ves esta nueva eliminatoria a tu país? La verdad que, como te dije, no, acá ahora hay mucha gente joven, mucha gente con buen pie que le están dando la oportunidad a la selección. Yo creo que sí hay para pelear, pero como te digo, todo es con trabajo, porque este es una selección nueva y hay que trabajar con la mayor humildad para que la cosa pueda salir de la mejor manera, ¿no? Yo le deseo lo mejor a los compañeros. A lo que tengan que estar, porque como vuelvo y te repito, son jugadores de buen pie, de calidad, que por eso están en Europa. Jerry, ya para ir terminando, háblanos un poco sobre el gran equipo y el éxito que ha tenido Independiente del Valle. A tu juicio, ¿a qué se debe ese éxito que han conseguido? Independiente del Valle es la forma. Cómo trabajan con los jugadores, cómo te forman desde chiquitito. ¿Me entiendes? Tú vas al complejo Independiente del Valle y no te quiere ir, ¿me entiendes? Tiene piscina, tiene como 30 canchas allá, tiene de todo, tienes comedor, tienes colegio, tienes. O sea, es un club que tienes todo para brillar. ¿Me entiendes? O sea, forman los jugadores de una manera espectacular. La verdad que hacen un trabajo maravilloso y por eso es que están consiguiendo las cosas que han conseguido ahora en estos últimos tiempos. Entonces, es el trabajo, el trabajo. El trabajo, cómo trabajan al jugador, todo lo que le dan, todo da su fruto. Así que muy contento también porque Independiente ha hecho quedar al Ecuador en muy, muy, pero muy en alto. Así que ojalá que salgan más y muchos equipos como Independiente, que tengan la mentalidad de presidente Independiente, que sea a los jóvenes, a los chicos, en ayudarlos y darles todo para que ellos puedan, cuando estén grandes, cumplir su sueño, ¿no? Jerry, por último, ¿te gustaría regresar en un futuro a Venezuela, al Zulia o a otro equipo? Claro, de ley, claro que sí, sin dudarlo. Ok. O sea que los hinchas petroleros tienen que estar seguros de que cualquier cosa te tenemos, ahí está Jerry para venir. Claro, ellos saben si siempre yo les digo que estamos activos. Cuando se me dé la oportunidad, sin dudarlo, mi hermano. Ok. Bueno, Jerry, no me queda más que darte las gracias por estos minutos de tu tiempo. También sé que estaba viendo esta tarde que estás haciendo una linda iniciativa, entregando alimentos y cosas de cosas básicas para la gente allá en Guayaquil, en Ecuador, ¿no? Acá en Manta, en Manta. Ah, en Manta, correcto. Y bueno, Sí, la verdad, felicitarte mi también. hermano. Ahí siempre que salgo, la verdad, mi hermano, veo la gente ahí en los semáforos y que no tienen ni un plato de comida. O sea, a mí me da cosa porque yo digo, a veces los quejamos por nada y esta gente tiene que sacrificarse para poder tener un plato de comida. Así que ya lo venía analizando y ahí con mi esposa hoy le pudimos dar ese pequeño detalle a la gente. Espero que se unan más personas, gente que de acá que sí puede y tiene para hacerlo, a esas personas que están en la calle, que no tienen que comer, darle un platito de comida, que eso no te empobrece ni te enriquece, ¿no?
Claro, y si se unen todos pueden lograr marcar la diferencia y apoyar más gente para esa iniciativa, pues. Claro, pues esta es una iniciativa que ojalá la cojan con el caso de la seriedad y podamos seguir haciendo este gran gesto. Bueno, Jerry, no me queda más que darte las gracias. Un saludo a toda la gente de Ecuador que se conectó, a la gente del Zulia también. Y bueno, felicitarte y te deseo el mayor de los éxitos en tu carrera y en lo que queda de Copa Libertadores. Gracias a ti, mi hermano, por tomarme en cuenta y también un saludo a toda la gente del petrolero. Estamos activos, la gente de Venezuela ya sabe que estamos siempre activos. Así que saludos y bendiciones a todos. Bendiciones, pues buenas noches.